Para hablar de las políticas públicas en materia de infancia en el país, ¿cómo avanzan? Se lo preguntamos a Marcelo Sánchez, el gerente general de Fundación San Carlos de Maipo. Marcelo, bienvenido a Multv. Hola Lorena, muchas gracias. Marcelo, preguntarle primero, el gobierno ha puesto a los niños primero, lo ha dicho y ha sido bien enfático. Cambio de institucionalidad del Sename, la creación de la Subsecretaría de la Niñez, se nombró también a la Defensora de la Niñez. En ese sentido, ¿cuál es el balance que hacen ustedes de la gestión del gobierno en esta materia? A ver, yo creo que lo primero que hay que entender es el contexto en donde llega el gobierno a situar esta idea de los niños primero, este foco tan estratégico desde el punto de vista que convoca también transversalmente al conjunto de la población. El año 2017 fue un año negro en materia de infancia. Se hizo evidente las grandes dificultades que tenía el sistema de protección del Sename, las debilidades y las vulneraciones serias a los derechos de los niños que estaban tanto en residencia como también en los programas ambulatorios. Y de alguna forma el visibilizar esto durante el último año también trajo como consecuencia que en el contexto internacional viniera la ONU e hiciera un informe y en ese informe fuera lapidario en certificar estas graves vulneraciones de derechos. En consecuencia el gobierno parte enero, o sea, ya al término del gobierno de la presidenta Bachelet, de alguna forma hay una cuenta, por así decirlo, de decir, bueno, ha sido suficiente la tramitación de proyectos de ley, la creación de una institucionalidad para garantizar el bienestar de los niños, y claramente no lo fue. Si bien es cierto, surgieron iniciativas como el proyecto del sistema de garantías de derechos, la subsecretaría de la infancia, el proyecto de reinserción, el proyecto del nuevo sistema de protección, etcétera, etcétera, ninguno de ellos por sí mismo logró garantizar la necesaria capacidad de gestión que tenía el sistema de protección. El gran déficit que tuvo el sistema de protección fue básicamente la incapacidad para los servicios, para los ministerios poder articularse en el bienestar de los niños. Entonces, cuando este gobierno asume el foco de poner a los niños primero, la lógica sobre la cual está trabajando es decir, mire, como Estado vamos a ser capaces de poder articularnos para poder garantizar los derechos fundamentales que tienen los niños y superar esta crisis en el sistema de protección. Yo creo que el primer elemento, tal cual tú mencionas, se crea una institucionalidad, se echa a andar esa institucionalidad, y hoy día, si bien es cierto, no contamos con un sistema de garantías de derechos. Todavía el proyecto es un proyecto de ley que ha tenido muchísimas indicaciones desde la sociedad civil. Fue un proyecto que no garantizaba un catálogo de derechos con disponibilidad presupuestaria. No sé si te acuerdas de todas las indicaciones que hubo en ese proyecto, pero eran más de 600 indicaciones que finalmente lo que han hecho es que ese proyecto de ley esté en el Congreso detenido, avanzando probablemente en poder redefinir aquel catálogo de derechos y los mecanismos de exigibilidad que se requieren para que sea efectivo. Y en subsidio de ello, lo que hoy día es el piso del sistema de garantía, del sistema de protección, es la institucionalidad. Es decir, lo que se ha avanzado en materia de la Subsecretaría de Infancia, lo que se ha avanzado en materia de la Defensoría, si bien es insuficiente para poder constituir un sistema en sí mismo de garantías de derechos, como lo sería una ley o como lo sería la potestad administrativa para hacer que todos los servicios pudieran trabajar de manera coordinada, está echándose a andar una institucionalidad. Y hemos visto cómo la Defensoría, por ejemplo, ha actuado con independencia, con autonomía, ha denunciado los graves casos de vulneración de derechos. Y por otro lado, la Subsecretaría de Infancia ha echado adelante un proceso mediante el cual, con la consulta a la sociedad civil, ha visibilizado el cómo hacer una bajada territorial, cómo llevar adelante un piloto. Hoy día está planteando un piloto en 12 comunas sobre un sistema de alerta niñez que permita avanzar en materia de prevención. Se avanza entonces. Evidentemente yo creo que aquí uno tiene que tener una visión de largo plazo. Las políticas de infancia no son políticas de un año a otro, ¿ah? Y en esto hay que ser súper claro, porque si no el análisis sería absolutamente negativo, porque uno espera los resultados que son concretos en estas materias. Pero uno tiene que tener esta mirada de largo plazo. Los sistemas requieren ser probados para que efectivamente no nos pase lo que nos pasó en Sename. Si se va a desarrollar un piloto en 12 comunas, ¿qué es lo que se tiene que evaluar en ese piloto de 12 comunas? Que la intersectorialidad a nivel local puede funcionar.
y que si puede funcionar con los mecanismos que hoy día están diseñados, es decir, un trabajo desde la subsecretaría a través de programas que hoy día ya están instalados pero que se amplían en el fondo sus perfiles etarios, por ejemplo el Chile Crece Contigo, etcétera. Hay que evaluar si es que no requiere una institucionalidad más vigorosa, si no requiere una especialización más fuerte, si es que esa potestad administrativa no hace que hoy día, por ejemplo, existan sanciones a los servicios, a los funcionarios públicos que no cumplen con su deber en materia de infancia. Entonces, algo así como la ley de transparencia, por ejemplo, que establece sanciones administrativas, que establece obligatoriedad, que establece compromiso. De alguna forma, lo que está por verse es que si este piloto de las 12 comunas requiere una figura de protección administrativa centralizada en un servicio especializado, tal como fue la propuesta que hizo el Comité de la ONU. Marcelo, ¿cómo ven desde la Fundación el cambio de residencias desde el centro más complejo como Playa Ancha? ¿Ha sido rápido, ha sido lento, se ha estancado? ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? A ver, yo creo que el mismo contexto del informe de la ONU establecía como una situación gravísima lo que estaba pasando en Playa Ancha, situación que no es ajena a otros CREAT, ¿eh? Lo hemos visto lo que está pasando también en el CREAT de Pudahuel, con la cantidad de niños que se han fugado del CREAT de Pudahuel. Creo que es súper importante tener presente que esto es una realidad en los centros de administración directa que tiene el Sename y que por lo tanto requieren una intervención tal cual se ha hecho en Playa Ancha en una primera etapa, poder crear un modelo de residencias familiares. Pero un modelo de residencias familiares no es solo infraestructura. No significa llevar a los niños a residencia o a casa que pudieran estar en una menor cantidad. Hay modelos residenciales que también han sido críticos en eso, que no han funcionado precisamente porque lo que subyace no es solo un cambio en los estándares de infraestructura. Lo que subyace es que tiene que ir acompañado de un modelo de intervención probado y con evidencia, que promueva la revinculación familiar, que promueva las garantías de derecho. En consecuencia, es sumamente importante que a esta medida, que es lógica y que es del todo positiva, que significa el poder generar espacios mucho más acotados para que no tengamos sobredimensionado la cantidad de niños en una residencia, pero que esté acompañado de un modelo. Que cuidemos que efectivamente los niños que han estado en esos CREA, que han tenido trabajadores de trato directo, han desarrollado un vínculo con ellos y probablemente el único vínculo que han tenido. Y en consecuencia, cuidar ese vínculo es fundamental. Que cuando los niños tú los relocalizaste de un lugar, rompiste también toda una estructura social que hay alrededor. Entonces hay que preocuparse de que esa estructura social se mantenga. Un gran avance que ha habido en materia del Sename es, por ejemplo, establecer la flexibilización en los horarios de visita, ¿ah? y en resguardar ciertos derechos que son fundamentales para que las familias puedan estar en contacto con los niños, algo que no teníamos en el antiguo Sename. Yo creo que eso es muy positivo, pero se tiene que ir acompañado con procesos que promuevan programas con evidencia para la revinculación familiar. Y por otro lado, otro elemento que es positivo en esa línea es el desarrollo del modelo de representación jurídica Mi Abogado, que es, de alguna forma genera un estándar de atención distinto, centrado en el sujeto de derecho, como en el caso de los niños, que de alguna forma los reconoce como sujeto de derecho, que el abogado se entiende con el niño, se entiende con las familias, va generando una propuesta de alguna forma más restaurativa. Y ese modelo, que es un gran anhelo que teníamos desde hace mucho tiempo, debiera ser el modelo dominante que sustituya a los curadores ad litem. Hoy día subsisten, coexisten y compiten entre sí. Y eso no puede ser. El modelo de Mi Abogado tiene que ser el modelo que supere el de los curadores ad litem. Y en lo ideal, ese programa de Mi Abogado debería estar radicado en la Defensoría de la Infancia para garantizar la autonomía, garantizar la independencia, incluso cuando suceden vulneraciones desde el mismo Estado. Marcelo, respecto a los recursos, ¿es suficiente con los recursos a los organismos colaboradores? Se lo pregunto porque también corrió riesgo luego de que no se aprobara en el Congreso, finalmente se aprobó, pero hubo en una sesión que no se aprobó. ¿Es suficiente con estos recursos o finalmente falta todavía? A ver, hay un dato de la realidad, estos recursos no alcanzan y históricamente se ha logrado demostrar que no cubren
el porcentaje mayor de atenciones que requieren los niños. Muchas veces solamente techo y abrigo, techo y alimentación, la posibilidad de adosar programas, de mejorar estos mismos programas de revinculación familiar, hace exigible que sea necesario que tengan mayores recursos. Pero el modelo de financiamiento está agotado, porque el modelo de financiamiento en sí mismo no garantiza un cambio en el comportamiento o en la forma de relacionarse de los agentes operadores con los niños. Precisamente el aumentar la subvención, han habido aumentos de subvención en el tiempo, no ha significado un cambio significativo en la calidad de la prestación de estos servicios que están orientados a un cambio significativo en la vida de los niños. Entonces, el foco debiera ser no centrarnos solamente en estándares, centrarnos en resultados, no centrarnos solamente en un modelo de subvenciones, centrarnos en un financiamiento basal que contemple todo el itinerario que tiene que vivir el niño adentro de una residencia o incluso en un programa ambulatorio, en un periodo de tiempo que no es el periodo de tiempo anual, donde te vas a someter a licitaciones año a año. Esa precariedad que se traspasa a la precariedad de los equipos de trabajo, que vulnera el vínculo, que además no da garantía de que se estén logrando los resultados, hace necesario hacer una mirada mucho más profunda en el modelo de financiamiento. Se entiende el aumento de la subvención en tanto y cuanto hoy día había un sistema que estaba en crisis, un sistema que finalmente no da ni siquiera para el punto de equilibrio a muchas organizaciones y que finalmente esas organizaciones iban a dejar el sistema sin que los niños tuvieran la posibilidad de tener siquiera un lugar con techo y abrigo. Pero no obviemos la realidad. Eso no significa necesariamente un cambio cualitativo. Tenemos que avanzar un modelo de financiamiento distinto que apunte a pagar contra resultados, a pagar contra un logro efectivo en la restauración de aquellas vulneraciones que han sufrido los niños. Marcelo, ¿qué pasa con los niños que están fuera del SENAME y que ni siquiera están considerados en algún programa? ¿Tienen algún porcentaje de cuántos niños son? Sí. A ver, creo que es fundamental entender que dentro del sistema del SENAME llegan niños que por alguna razón los tribunales han decretado una medida cautelar y muchos de ellos son internados y otros van a programas ambulatorios. Hoy día hay una revisión profunda de los programas ambulatorios porque también hay una situación de déficit en materia de calidad de hacer aquello que dicen que van a hacer y hacerlo bien, o sea, con términos de referencia que estén adecuados. Y eso está en revisión, eso es otro de los avances que se está impulsando desde la institucionalidad de infancia, evaluar el sistema ambulatorio. Y en el sistema residencial, evidentemente, tal cual conversábamos de antes, hay toda una nueva expresión de modelo. Yo creo que el paso que hay que ir dando hoy día en estas materias es que podamos mejorar la priorización en la focalización de aquellos niños que todavía están en una situación de mayor riesgo que los que están o en el sistema ambulatorio o en el sistema residencial, que son aquellos niños que no son visibles en el sistema. Los niños que están en situación de calle, que son más o menos 1000 niños. Hoy día se ha iniciado un proceso de conteo de los niños. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Tenemos oferta disponible para una intervención en calle? ¿Oferta con evidencia que dé resultado? Claro que no. Y creo que el desafío está en no solamente contarlo, sino que empezar a construir esa oferta o buscar la oferta internacional, traer oferta internacional que tenga resultados, que evidentemente pueda atender ese conjunto de niños. Pero también están los niños que se fugan de la residencia. Ya te contaba, hay más de 300 fugas en el CREAT de Pudahuel. Esto multiplícalo por muchos CREAT y por otras residencias. Niños que solamente tú te enteras de que se han fugado cuando hay un egreso administrativo o cuando hay una muerte. Finalmente, ahí hay un factor que es crítico y que exige una priorización en esos niños, los niños que están con búsqueda y recogimiento, a los niños que hay que ir a buscar, encontrar y darle una oferta real. Porque no puede ser la oferta de volverlo al CREAT de donde salieron porque estaban sufriendo graves vulneraciones de derechos. Esos niños, los niños que están en calle, los niños que son hijos de mujeres que han estado privadas de libertad, los niños que están en explotación sexual, los niños que están sufriendo riesgo físico y moral por un trabajo que no debieran hacer. Todos esos niños están al margen de las políticas públicas y tenemos que ingresarlos. ¿Pero cómo se ingresa? Y se ingresa desde la óptica local. Son los niños que están en el territorio, que están en el barrio y que por lo tanto tenemos que tener la capacidad de detectar con la alerta concreta para generar una priorización en la oferta. No nos basta detectarlos.
O sea, los niños han sido abandonados, se han fugado porque han sido vulnerados en sus derechos. Lo mínimo que tenemos que hacer es garantizar la prioridad en la oferta pública para esos niños. Marcelo, ¿cuál es el diagnóstico que tienen ustedes de los menores infractores de ley durante 2018? ¿Aumentan, bajan, se mantiene la cifra? La verdad es que las cifras desde la evidencia van mostrando que los menores infractores de ley son menos. O sea, históricamente, desde que está en vigencia la ley penal adolescente, han ido disminuyendo. Lo que ha ido aumentando muchas veces sí es la frecuencia de aquellos chicos que han sido refractarios. Chicos que se insertan en bandas criminales, chicos que los reclutan los narcos, a punta de bala o de droga, o sea, donde finalmente su capacidad de salirse de las redes delictuales es baja. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, cuando yo te decía, hay que preocuparse de los niños que son hijos de mujeres que han estado presas. O sea, uno de cada cuatro personas que están en la cárcel tuvo un papá o una mamá presa. Uno de cada dos tuvo un adulto responsable preso. Entonces, los modelos parentales, los modelos familiares son fundamentales. Si hoy día seguimos mandando a la cárcel a mujeres por microtráfico y les damos muy pocas posibilidades de inserción, detrás de ellas hay muchos niños que hoy día están ingresando al Sename y que eventualmente van a aumentar sus factores de riesgo para inicio de carreras delictivas. Yo creo que hay un avance importante en lo que se ha hecho en crear un subsistema para la prevención del delito y el involucramiento temprano en las conductas delictivas de los jóvenes y de los adolescentes, como lo que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito con el sistema Lazos, donde establece distintos niveles de riesgo de acuerdo a los equipos de detección temprana que visualizan los chiquillos que tienen mayor riesgo, bueno, hacia la terapia multisistémica, y hoy día están configurando nuevas alternativas para los de riesgo mediano y los de riesgo bajo. Y yo creo que eso es fundamental, porque de alguna forma estaban invisibilizados los niños que eran, por ejemplo, inimputables, los niños menores de 14 años, los que estaban a lo mejor hoy día sin una protección parental, se involucraban en el delito, los devolvían a la casa o se iban al sistema de protección, y en el sistema de protección son invisibilizados. No se ve un requerimiento específico en materia de conductas criminales, de poder decir, ¿sabes qué? Desarrollemos programas que lo alejen de las conductas antisociales. Creo que lo que está haciendo la Subsecretaría de Prevención del Delito con el subsistema Lazos apunta en lo correcto. Lo que quisiéramos es que las coberturas fueran cada vez mayores, que pudiéramos ir involucrando cada vez más a las familias, la intervención comunitaria. Yo creo que ese es un buen desafío para la Subsecretaría de Infancia, ver cómo el subsistema Lazos también puede ir agrandándose desde la óptica preventiva. Y así aportar la Subsecretaría de Infancia a todos aquellos elementos o factores protectores que están a la base o anteriores a los requerimientos que va a desarrollar la Subsecretaría de Prevención del Delito. Marcelo, ya para finalizar, me gustaría preguntarle cuál es el aporte que hace la Fundación en materia de políticas públicas de la infancia y también cuáles son los desafíos que tienen para este año 2019. La Fundación San Carlos de Maipo ha hoy día, desde ya desde hace 5 años atrás, ha empezado a desarrollar un modelo preventivo que se basa en poder instalar programas con evidencia para el desarrollo positivo de la infancia. Nosotros ya trabajamos hace 5 años con la Universidad de Washington implementándolo en distintos territorios sobre la clave comunitaria. Activar a la comunidad es fundamental para llevar las políticas públicas en materia de infancia. Yo creo que nuestro aporte fundamental es mostrarle al Estado que es posible activar a la comunidad como un factor protector. La comunidad es la familia extensa. La comunidad es aquella que va a estar resguardando, acogiendo, protegiendo también a los niños cuando la familia está fallando. Y de alguna forma también significa la posibilidad de poder articular en el territorio las políticas públicas. Nuestro aporte como fundación es avanzar en estos ámbitos, desde la infancia, desde la familia y desde la comunidad, para poder generar un sistema realmente articulado donde la sociedad civil pueda trabajar con el Estado en la protección de la infancia. Creemos para el próximo año nuestros desafíos van en poder incorporar más programas que estén basados en la evidencia, poder traerlos a la realidad local, seguir estudiando y aportar desde la evidencia. Porque hoy día, lamentablemente, los programas de infancia han demostrado tener poco cambio, incluso cuando son mal evaluados. ¿Ah? Nosotros hace poco tiempo, con el Observatorio de Gasto Fiscal, hicimos un estudio donde analizamos 10 años de programas dedicados a la infancia. Y 3 de cada 4 programas habían sido mal evaluados. Y solamente 1 de cada 3 había tenido algún nivel de rediseño. Hay que cambiar esa oferta. Hay que poner en
contraposición a estos programas mal evaluados, programas que tengan evidencia, que no causen un daño a la población, sino que al contrario, que sean algo positivo. Y tenemos que ir avanzando en eso. Y estamos convocando a otras fundaciones para hacer este camino de la evidencia. Un camino de la evidencia que apunta a la prevención universal y a la prevención indicada para resolver los factores de riesgo que afectan a los niños y crear factores protectores en torno a la familia y en torno a la comunidad. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, le agradecemos por estar en EMOL TV. Muchas gracias. A ustedes los dejamos invitados a revisar más contenidos a través de emol.com y seguir conectados en EMOL TV.